va el corazón a 1000 por hora. Por momentos piensas que hago aquí, pero eso a la vez también gusta. Adrenalina. Son las 8:10. Sara quiere estar sola, concentrada. Es su segundo encierro. Ha elegido un tramo de unos 100 metros y lleva un año preparándose. Vuelve a cumplir con nota. Al final, esperando, está su madre. Sara corre por ambas. Orgullosísima de ella. O sea, yo si tuviera sus años también correría. Sí, cuando era joven no se corría entonces. Cada vez son más, pero siguen siendo una aguja en un pajar. Encontramos también a Tiffany de Chicago. Nerviosa, emocionada porque sabe que las mujeres no suelen hacer esto. Al acabar en el callejón nos cuenta, para ella ha sido algo catártico. Se ha sentido parte de un todo corriendo. Enhorabuena, muchas gracias, chiquillos. Aún con la adrenalina disparada, hablamos con Gema y Marta. Se han dado un auténtico baño de masas a la salida de la plaza. Han corrido juntas desde estafeta. Es una experiencia bonita, pero sufres por el hijo que está detrás tuyo o delante, depende. Ahora me sabe mal irnos hoy ya. Yo quiero también mañana. Las dejamos eufóricas con el convencimiento de que todas ellas, medio siglo después de las primeras, siguen haciendo historia.